El alcalde de Talcahuano, Gastón Saavedra, anunció que a partir del próximo lunes volverán a circular por calle Colón, en el centro del puerto, los taxis colectivos. La locomoción colectiva menor, los taxis colectivos, podrán circular por calle Colón en el centro de Talcahuano a contar de las 7 de la mañana del próximo lunes, anunció el alcalde Gastón Saavedra. El edil agregó que con esta medida, los 200 colectiveros que trabajan en la comuna podrán prestar un mejor servicio a la población, reactivando la actividad comercial y la rutina de los habitantes de Talcahuano, demostrando que la ciudad sigue levantándose. Esto va a permitir que los 200 colectiveros que trabajan cotidianamente en nuestra ciudad van a tener este acceso y al mismo tiempo los pasajeros. Con ello normalizamos ya gradualmente la calle y permite además que el comercio se reactive y comience a tomar la normalidad la ciudad. Creo que la seña más potente que hemos dado respecto de la normalización de la calle. Esperamos que a final de este mes, comienzo del otro, tengamos abierto también Blanco en una...